el pasaporte zapatista. Hasta pronto, Portugal. Ahí vamos, Galicia. Junio del 2021. El 12 de junio del 2021, el llamado Escuadrón 421 y demás pasajeros y tripulación recibieron en sus pasaportes el sello de entrada legal al llamado espacio zona Schengen y desembarcaron en Orta, Islas Azores, Portugal, Europa. Sin perder la gracia y la elegancia, es un decir, bajaron de la montaña. Como debe de ser, hubo azoro, baile, fotos y un atracón de comida. Mari José se encontró con una vieja profecía que anunciaba su llegada. Y se realizó una carrera, es un decir, tipo, el que llega al último paga la comida. Diego Sorno perdió. Se brindó por la vida, claro. A las 9:17:45 del 14 de junio del año en curso, la montaña se despegó del abrazo portugués y tomó dirección noreste a una velocidad entre 6 y 7 nudos. A las 12:30:06 rebasó por la izquierda el pico de Asturias. Latitud 38.805213. Longitud menos 28.343418. El capitán Ludwig calcula avistar las costas de la península ibérica entre el 19 y el 20 de junio. Aunque podría ser antes, porque la montaña, reconciliada con el viento, parece apresurada en abrazar a sus hermanas portuguesas y gallegas. De esa fecha en adelante, se saludarán las elevaciones en las islas San Martino, Montefaro y Monteagudo. Luego se entrará a la ría de Vigo. Se prevé llegar a la Marina Punta Lagoa, al norte de Puerto de Vigo, Galicia, Estado Español. Entonces, en silencio, lluvia hermana será la montaña nuestra. Húmeda se tornará nuestra mirada y así diremos sin palabras. Desperta de tu sono, fogar de Breogán. Os voces generosos a nosa voz entenden e con arroubo atenden o noso ronco son. Mais os ignorantes, eféridos e duros, embéciles oscuros, non nos entenden máis.